Mira, 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 mira. Pa, 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 el culo de la vaca, las ubres. Que se copie bien el mapa, que esto va a ser espectacular. Para. Pilla, píllatela. Madre mía, chaval, la skin del fan es que es amarilla, es que es por poco así. En fin. ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el servidor de Dragon Ball Creative. Estamos en un nuevo vídeo de escondite secreto dentro de esta vaca amarilla, que es la vaca Mu Bloom. Podía haber tocado cuando hicieron las votaciones de Minecraft. Esta vaca iba a ser real, iba a ser una vaca real, como yo. Pero la gente votó el calamar Glow Squid, creo que se llamaba, que es un calamar que brilla en la oscuridad cuando está en el mar. ¡Qué asco! Pero bueno, es lo que hay. Fueron votaciones. Y esta vaca la hemos recreado desde cero. De hecho, ha sido Marino quien la ha hecho muy bien. Reconstruida a cero, tal cual, espectacular. Y aquí es donde se van a meter los jugadores del servidor Dragon Ball Creative. El que gane, gana, pues, 20.000 por ronda, que está muy bien. Y aquí voy a poner el constructor, porque no está, ¿vale? Se acaba de ir, y lo quiero poner porque este señor ya se ha puesto el calamar. ¡Bueno, bueno! Baneado del servidor, hasta luego. Bueno, esta vaca tiene por aquí abajo varios escondites secretos donde tú te puedes esconder y esperar, ¿vale? Esta sería la parte de la entrada, que tiene un salón. Hay carteles que te indican la parte de la vaca. Esto lo he puesto yo, ¿vale? Que es por aquí, vienes por aquí, por aquí, por aquí, bajas. Y esta sería la parte de las patas de la vaca, ¿vale? ¿Veis que tiene cuatro patas? Pues escondites, escondites, escondites. Y en el otro, pues lo mismo, ¿vale? Tal cual. Ahora os voy a enseñar para mí el mejor escondite de todos. Es una vaca bien tocha, repleta de leche. ¿Y por qué no has hecho el calamar? Pues porque mírame a la cara. ¡Soy una vaca! ¿Qué esperabas, pendejo? Bueno, pues si os gusta este vídeo, podéis darle manitas arriba para que traigamos a todas las skins que había, que era el Glow Squid también. No sé si la hará Marino, el mob Glow Squid. Creo que sí. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Que estás viendo el vídeo, ¡hazlo! Si quiere lo hará, ¿vale? Y vamos a recrear una partida de escondites secretos dentro de la vaca. Para mí, el mejor escondite es el siguiente. Boto una manita arriba. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah! Te tiras aquí, ¿vale? Ya bien te metes por ahí o te metes por los cuadros que tenemos aquí. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Si te metes al cuadro, te tienes que ir hacia la derecha, porque por la derecha te vas a la cabeza de la vaca, ¿vale? Bueno, también te puedes ir recto, la verdad. O sea, no te tienes por qué meter por aquí. ¿Esto que han puesto qué es? Bueno, 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 bueno. Y aquí arriba hay puertas que desde aquí arriba se puede vigilar muy bien si te vienen o no. Para mí este es el mejor sitio. Más sitios que están muy bien, porque tampoco lo voy a enseñar todos. Este está muy bien. Meterte ahí, casi imposible que alguien te vea y se vaya a meter ahí. Y aquí hay otro cuadro, que te puedes ir por aquí. Te agachas, nadas. Que la vaca está muy bien hecha, ¿eh? Y aquí pasaríamos a la parte de arriba de la cabeza de la vaca. Si ahora mismo rompo, para que lo veáis un poco. Ahí, espera. Estamos justamente, ¿veis? En la vaca. Pero lo bueno que tiene la cabeza de la vaca, voy a taparla aquí, es que por esta puerta de aquí te puedes subir arriba. Ah, bueno, es esta, perdón, esta, perdón. A ver, sí, haces así, saltas, pa, pa, te quedas aquí. Espérate, porque me ha pillado un poco. Ay, espera. Uy, qué pendeja la trampilla, espera. Pa, no me digas que no lo voy a hacer, ahora, pa, pa, pa. ¿Veis? De esta manera tú puedes salir de la vaca y si quieres volver a entrar, te escondes detrás de las flores que tiene la vaca arriba en la pechera, en la espalda. Aquí también es un buen sitio escondite secreto. O te tiras de nuevo a la vaca y ya te escondes pues donde tú quieras. Yo me iría a la parte de abajo si vuelvo a entrar. Te vienes por aquí, hay un buen escondite que lo van a usar 100%, que es este. ¿Veis? Este es tremendo también. Lo que pasa es que aquí si te encuentran, hasta luego. Pero ya está. Te puedes ir a la parte de abajo o puedes hacer lo que quieras. Está muy bien el mapa, ¿eh? Está muy bien, tiene creo que son más de 25 escondites secretos. Así que vamos a darle a la ronda de escondites secretos de Minecraft. Para. Pilla, píllatela. Madre mía, chaval, la skin del fan es que es amarilla, es que es por poco así. En fin. Bueno, está todo lleno de vacas, hasta arriba. Literal, ¿vale? Cuidado que por aquí hay una vaca, pero no es una vaca. Toma. Tienes que ser una vaca convertida
al nuevo mob. Ahora sí, la nueva vaca de Minecraft. ¿Todos con la nueva vaca de Minecraft? ¿Sí o no? A ver, Z. Pasa para adentro. Ahí va. ¡Pasa, papasito! ¿Lo estoy trayendo abajo? No. Vale, vamos a abrir la compuerta para que entren al mapa. Ya están todos preparados. Y el ganador ganará 20.000 por ronda. Es una barbaridad, no está mal. Marino se va a encargar de pillar a todo el mundo con su espada. Viene preparado del mundo survival. Se ve que no ha querido cambiarse la cosa. Vamos a tirar metralleta de potis. Por aquí. Pa, 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 pa. ¡Convertidas! Vacas invisibles. Este se ha puesto dos en el brazo. ¡Ostras, qué movida! Vale. Espera, que os lanzo unas cuantas más, ¿vale? Para que os dure el efecto. El efecto creo que dura 7 minutos. Vale, podéis entrar. ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go, go! Son unos... 2... No, 10, 10, creo. Bueno, no, menos de 10, ¿eh? A ver cómo van. Perfecto. La vaca no te creas que es pequeña. Al final, ¿eh? O sea, parece pequeña, pero la santa madre de Dios. ¡Jesus! Bastante tocha, ¿eh? ¡Vale! Vamos a escondernos nosotros también. Vamos a meterle al mod Game Mode 3. Está por aquí Fan de Alda, que va a vigilar todo el evento. Y estas vacas... Pues, ¡ah, mira! Quieren salir por arriba. Pero ahora no. ¡Espérate! 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 ¡Ahora no, que te ve! Te va a ver, ¿eh? Vale. Game Mode S. Modo un God. Espera, que le voy a pegar para que me pegue. Pégame. Pégame. Vale. Perfecto. Ya, 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 ya. No te adaptes. Ok. Pues nada, vamos a escondernos en el mapa. Vamos a ponernos una skull y para adentro. Me he puesto esta amarilla. Que es más. Esta es que es un poco más oscura. A mí me gusta más. ¿O no? No, me quedo con esta. Vale, la cabeza es muy peligrosa. Y ahora mismo la cabeza no me. No. Ahora mismo no, Vamos a quedarnos por aquí. Ok. Puede salir Marino en 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Se está cargando alguien ya! ¡Oh! No puede ser, Marino. Me está viendo en el directo. Esto no es normal. Esto no es normal, Marino. Esto no es normal. Esto no es normal, Marino. O sea, me está viendo en el directo. Esto no es normal. Esto no es normal. Pero quítate. No puede ser, no puede ser. O sea, me ha dejado a 3 corazones, pero me pensaba que me mataba. Nada más empezar, chaval. Me vigila. Que me sigue uno, pero no me sigas. Que nos va a matar a los dos. Me mata. ¡Quita! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Madre mía, la vaca! Vale, 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 vale. Ojo, cuidado que este mapa, madre mía. La vaca Boom Bloom me encanta, pero es peligrosa. Bien, bien, nos hemos librado. Nos hemos librado, aquí hay alguien. Tienes... Se te ve, ¿sabes? Se te ve. Te lo digo porque te voy a tirar una poti. Yo no sé qué me ha pasado, tío. ¿Qué? Por ahí hay una vaca, ¿eh? ¿Habrá segunda ronda? Sí, claro, claro. Hay que esperar. No sé si quedarme aquí. Viene, 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 ¿eh? Si viene aquí... Vámonos, vámonos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir arriba. No puedo ni correr ya. Marino me está viendo en el directo. No es normal. No es normal. Me está viendo. Esto no es normal. No es normal. Pensarlo. Pensarlo. Sacar vuestras propias conclusiones. Sí, me está stalkeando. No es normal. Te lo juro que no es normal. Te lo juro. Es imposible. Muero. ¿Se está cayendo? Te lo juro que lo estoy pasando mal, ¿eh? Que te lo juro, como gane me lo merezco, ¿eh? ¡Virgen Santa! Tiene un radar. No me quiero ir de aquí, me quiero ir. Necesito irme de aquí. ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué dices? Eso me lo ha puesto el mod, ¿eh? Estoy pasándolo muy mal. Ya la cago. Vale, se va, se va, se va, se va, se va, se va.
¡Ay, Dios mío! Soy una vaca nueva, pero dolorosa. Estoy a dos corazones, ¿eh? No sé ni siquiera... Yo todavía no entiendo cómo puedo... Espera, Game Mode 3... Voy a ponerle Game Mode 3 a... al fan. Subir. No tiene que quedar muchos. Ahora le voy a preguntar cuántos quedan. Yo creo que... No sé si es una buena idea, compañero, los dos por aquí, pero vamos a darle. ¡No! 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 ¿Por qué a mí? Creo que queda tercero, más o menos. Mirad qué chulo es mi nuevo lobby del servidor Dragon Ball Creative. Está chulísimo, ¿eh? En la versión 1.16. ¡Buah, chaval! Es que es increíble, ¿eh? Está chulísimo. ¡Ronda 2! Ya están todos preparados, ¿vale? Vamos a traer a uno más aleatorio. Aquí. Lo voy a dejar un poco. TP a Zep. A ver quién viene. Sorpresa. Ya se están pegando. Ya. Y no hemos empezado, ¿eh? Vale, Steven. Toma. Píllatela. Toma. Pilla, pilla, pilla. Vale. Todo preparado. A ver qué dice Marino. ¿Estás listo? Toma unas tartas, anda. Vamos a tirar una puti de invisibilidad. Y abrimos ya. Pa, 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 pa. ¡Oh! ¡Vaquitas! ¡Bu, blum! Vale, entramos. Uno, dos. Antes de que se mate, porque es que se van a matar. Go, 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 go. No me da la vida, no me da la vida. Entrar. Esto va a petar. Venga, todos dentro. Marino va a volver a pillar. Como me mires el directo para ver dónde estoy, se va a notar. Y te van a pillar. Y te van a llamar. ¡Cerdo! Vale. Pero ya me lo llaman. Pues más aún. Vamos a entrar. Voy a tirarme la poti. Voy a poner el game mode ese. Esculpo esta. Esto deberá de haberlo tirado. Lo voy a dejar colocado aquí. Porque este bloque invisible me lo pueden robar. Lo voy a dejar aquí, ¿no? No molesta. Y voy a poner un bloque. Como aquí está el bloque invisible, lo puedo poner ahí. Para yo saltar de aquí a aquí si es que doy la vuelta. ¡Hop! Vale, vámonos a la parte de abajo. Ya me está viendo para dónde voy. Voy a poner unas tartas aquí en la mesa. O sea, ¿quién quiere comer? Modo un got. Disable. ¿Quién está haciendo ruido en las puertas? ¡Mira, ahí hay una vaca! Quiero subir. ¿Cómo han subido, tío? ¿Cómo han subido? ¿Me cago en? ¿Cómo se sube? ¿Por aquí? ¿Cómo era para subir? Por el cuadro, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Quiero subir. ¡Ah! ¡Buah, si están todos aquí! ¡Madre mía, nos van a reventar! ¿Qué habéis puesto? No quitéis el cartel, ¿eh? No quitéis el cartel. Vale, estamos arriba, ¿eh? Están todos aquí. Voy a decirle que puedes salir. ¡Ya! Me van a reventar aquí, ¿eh? Viene. ¿Sale Marino? ¡Ah! ¡Está ahí! Sí, hombre. No es normal, tío. ¿Pero qué dices? Esto no es normal, esto no es normal. Marino, por favor. Marino, la que está liando Marino, ¿eh? La está liando, tío. Esto no es normal. Esto no es normal, no, no, no. No es normal. No es normal, no es normal. No es normal porque ve el directo. Esto no es normal. Va directo a mí dos veces ya. Voy a volver a entrar al mapa, ¿eh? No es normal, tío. No es normal. Que hay muchas vacas, ¿eh? Es que se nota mucho, tío. Es que son muchas, ¿eh? Voy a volver a entrar. Tal cual. Mira aquí la gente tan tranquila. Pues claro. Si soy yo el único pringao. ¿Dónde había Skull para coger? Si están todos aquí. Gracias, gracias, gracias. Ahora me vas a explicar cómo has subido allá arriba, ¿eh? Voy a ponerme esto. ¿Eh? Me está mirando el directo, tío. Esto no, no, no. ¡Ya está! A ver, ¿cómo han subido arriba de la flor? Si no se puede. O sí. No se puede, ¿no? Yo que quería dar la vuelta por aquí. A ver, el invisible está eliminado, ¿eh? ¿Quién es el invisible? Estás eliminado, compañero. ¿Quién ha sido? Ah, que ha sido este de aquí. ¡Vale! Compañero, que ahí no se puede subir. Que no se puede, ¿o sí? Si te acabo de ver volar por aquí. ¿Pero cómo? ¿Pero
Claro, ponen las school y suben, ¿no? Claro. Han subido poniendo schools. En plan, una, dos, tres. Tócate las narices. ¿Tú te crees? Y yo flipando, vale, nos vamos a quedar aquí. Aquí me gusta, pero bueno, se van a cargar a todos los que están por abajo y en cuestión de nada subirá. Estamos aquí arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos todos arriba. Si estamos todos aquí arriba, madre mía. Me he dado una segunda oportunidad. No estoy viendo el directo para que lo sepan. Uy, qué mentiroso. Dos rondas donde me ha seguido las dos rondas literal, tío. Gracias por las estrellas. Jesús, un saludo. Hola, B-Boy, hola. Necesito suerte para ganar esto. No es normal, tío, que no es normal, de verdad. Que no, te digo yo que no estoy en directo y que no me encuentran. Vale, viene por ahí Marino, ¿eh? Casi que me voy a tirar entonces. Es que viene. ¡Ay, mamá! ¡Madre mía! ¡Cúbrete, B-Boy! ¡No me ha visto! En el cuadro, menos mal. Va para arriba, ¿eh? Tengo curiosidad si hay gente abajo. Arriba sí que sé que hay, pero abajo no tengo ni idea. Yo creo que no, ¿eh? A ver. En la pata no hay nadie. Pata 1 no hay nadie. Vamos a la pata 2. Viene alguien por aquí. Si es un murciélago. Pata 2. Sí. Te la he liado, vaca. Me voy. Pata 2, sí. Marino no mira las patas, ¿eh? Se la ha liado porque ahora... Este ahora mismo está sin poti. ¿Te la tiro? A ver por aquí. Y pata 3. Voy a ver. No hay nadie aquí, ni de broma, ¿no? Vale, vamos bien. Me da pena, tío, que me haya seguido en la segunda también. Me da rabia, pero ¿qué voy a hacer? Y pata 4. No hay nadie, ¿no? A ver. Bueno, pues ya es cuestión de nosotros de sobrevivir. Sí que me gustaría ahorrarme pagar. Va a bajar. Me mató. ¿Quién gana, Princesa Royal o la vaca? Yo apuesto por Princesa Royal porque... Fíjate que está subiendo por aquí por algo. Se está haciendo el loco, ¿eh? Lo sabía. Puede escaparse la vaca troll, puede escaparse. Tiene muchos escondites si no se atranca con el agua. Vale, ganador, Princesa Royal. ¿Dónde estaba escondido Princesa Royal? En uno de los mejores sitios, ¿vale? Que es el siguiente, te tiras por aquí, ¿vale? Te vienes aquí, mira qué fácil. ¿Caes? Te metes por aquí. Le cliqueas a la trampa. Y aquí está. Un sitio que se ve un poquito, se ve muy poco, pero le vamos a dar aquí. La leche. ¡Bébetela! No lo mates, ¿eh? Salimos. ¿Vale? Ronda 2, ganador, Princesa Royal. Ha estado chula la ronda, ¿eh? Ha estado chula. Lo único que en directo lo que pasa es que te siguen. Si yo me escondo allí, me siguen allí. Si me escondo allí, me siguen allí. Me he escapado muy bien en la primera ronda, en la segunda no tanto. Pero bueno, ha estado bien, ¿eh? No está mal la vaca. La podemos convertir en un mapa de TNT. O de casa contra casa también molaría.